El Palmeiras le ganó en el tiempo extra a Flamengo en un partidazo y se consagró campeón de la Copa Libertadores de América. El marcador lo abría Rafael Veiga a los 5 minutos de comenzado el partido. Gabigol, acostumbrado a marcar en finales, apareció a los 71 minutos para poner el 1-1 y llevar el partido al tiempo extra en la cancha de Nacional de Montevideo. A los 95 minutos, tras un error de Andreas Pereira, Deyverson le robó la pelota y mano a mano con Diego Alves puso el definitivo 2-1 para que Palmeiras salga bicampeón de la Copa. Palmeiras se convierte junto a Boca en los únicos bicampeones de la Copa Libertadores.